Tenemos un vídeo más para el canal. Hoy vamos a hablar de culturistas españoles famosos. Voy a elegir a los 5 que creo yo que son los más famosos de la historia. Famosos, no los mejores, los más famosos. Los mejores será para otro vídeo. Espero que os guste los 5 que he elegido como los más famosos de toda la historia de culturistas españoles. Que sepáis que de los 5 que he elegido haremos un vídeo individual contando bien su historia y todo. Esto es solo para que veáis los 5 que he elegido. Empezamos con José Donato, culturista internacional de los 70 y los 80. Presidente honorífico de la IFBB de España. Conocido en todo el mundo. Ganó varios premios internacionales, nacionales. Era destacado, conocido por sus mejores abdominales. Ganó muchos premios de abdominales. Era una pasada. Y aparte es una enciclopedia andante. Cada vez que te encuentras con él, te cuenta un montón de cosas. Aprendes mucho con él. Yo que lo conozco hace años, aprendes mucho con él. Y por eso es, ya que digo, que es de los más populares de toda la historia del culturismo español, porque se ha hecho eso. Tengo un montón de revistas antiguas de los 80 que sale él, y a día de hoy sigue siendo conocido y será conocido siempre, porque de José Donato es un baluarte, un valor del culturismo español de ahora y de siempre. Aquí lo tenemos con Kim Yuxia, otro ilustre del culturismo, gran maestro. Aquí tenían una charla en un campeonato en Tarragona, José de Tarragona. Y nada, vamos a por el siguiente. Y el siguiente, nada más y nada menos que Don Salvador Ruiz, que también haremos, como he dicho, un vídeo en solitario. Mister Universo, el primer culturista español que compitió en el Mister Olympia, exactamente en el Mister Olympia de 1985. En los años 70 y los 80 es que lo ganó prácticamente todo en España, internacionalmente también. Mira, aquí tenemos en un campeonato del mundo, de Nava, del 78, parece que es. Era un cuerpazo, era increíble. Yo lo conocí también en los 90, competí contra su hijo. Una pasada, Salvador Ruiz. Como tercero he elegido nada más y nada menos que a José María Forte. Ha sido maestro mío, gran amigo, y lo tengo incluido en la lista porque popular como él, es popular, pero vamos, una pasada. Es el culturista con más campeonatos competidos. 170 campeonatos ha competido desde que empezó a competir a finales de los 80. Muy estrafalario, o sea, destaca siempre mucho, nunca pasará inadvertido. Campeón del mundo, campeón del Mister Universo, ha ganado de todo, señor José María Forte. Alguien que es muy público, que ha hecho 50.000 exhibiciones por todo el mundo, ha competido por todo el mundo, tiene su canal de Cuerpos Perfectos en el YouTube, que lo ha hecho muy famoso también. En España es súper famoso ya de hace muchos años. También tendrá su vídeo en solitario, y a lo mejor queda algún día con él para entrevistarle. Ya veremos, a ver cómo va la cosa. El siguiente que he elegido, nada más y nada menos que Eusebio Esteban. Eusebio es alguien que tenía un carisma simplemente espectacular. No sé si alguien ha tenido tanto carisma como él, puede ser que Paco Bautista, pero tenía un carisma simplemente increíble. Lo vi competir en 1995 y lo ves en el escenario, es que simplemente es que era una pasada. Lo cual también verlo en la feria, hablar con él, y es un tío que lo perdimos en un accidente, pero que estará siempre en la historia del culturismo español, y como digo, son los más populares. Llegó a ser profesional de la IFBB, y en campeonatos, en los Open, campeonato de España, lo ganaba todo. Pero es que era un espectáculo, y posaba energéticamente súper bien. Emilio Martínez le hizo un memorial donde yo he competido. Mira, aquí con Kino, otro baluarte, otra pasada. Eso fue un duelo a muerte entre los dos. Vaya, dos culturistas. Aquí eran amateurs, pero es un cuerpo de profesionales total. Eusebio Esteban,
no pasa desapercibido y si estás en esta lista con méritos propios de los culturistas más populares de España de todos los tiempos. Tendrá también su vídeo en solitario próximamente y espero que os guste también. Espero que os esté gustando este vídeo y vamos por el último y quizás el más popular de todos los tiempos. Es nada más y nada menos que Paco Bautista, el Patas. También le llamaban el Toro cuando competían en profesionales. Campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de algunos campeonatos profesionales. Alguien que encima es una pasada como persona también. Hablas con él y es una gran caña. Lo conozco hace muchos años y siempre me ha sorprendido para bien. Y la primera vez que lo vi con... Bueno, ya en una exhibición, me acuerdo, en el año 96 aluciné. En el Olimpia del 99, que lo vi competir, no me lo podía creer lo que estaba viendo, la FIFA de ese año, cuando hemos visto en exhibiciones que ha hecho, y nada, me acuerdo una vez me hice una foto con él, hace un tiempo, y parecía su llavero, un tamaño espectacular, quizá el culturista más grande que hemos tenido y el más popular, Paco Bautista. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, haremos una segunda parte con más, porque sé que nos hemos dejado a muchos fuera, como Ángel Calderón, Maldolois, Malco Chacón, Cisco Serra, tengo aquí apuntar un montón, Jordi Martínez Zafra, teníamos una lista muy grande, Esteban Amat, yo qué sé, tenemos un montón de gente que ha sido muy buena, Tony Gutiérrez, o sea, si os ha gustado el vídeo, haremos una segunda parte de culturistas más famosos de toda la historia en España. O sea, de vosotros depende, de que si os gusta mucho, se hará una segunda parte. Acordaos de suscribiros, darle me gusta y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo que será este fin de semana. ¡Hasta luego!